Hola, soy Jaime Barrio y si alguna vez te has preguntado por qué hay que hacer pruebas o cuánto de importantes son las pruebas para conseguir tus objetivos, escucha atento. Las pruebas del software son imprescindibles para cualquier desarrollo que se realice, ya sea un pequeño programa que estás desarrollando tú solo o para una gran empresa que tiene usuarios repartidos por todo el mundo. Estos son algunos de los argumentos que soportan la importancia de las pruebas. El primero de ellos, es que garantizan la satisfacción del cliente y su confianza en el producto. La segunda es que asegura la calidad del software desarrollado. La tercera es que obtenemos resultados más fiables. La cuarta, conseguimos un rendimiento más eficaz de nuestra aplicación. La quinta es que podemos detectar en fases tempranas del desarrollo los errores y de esta manera reducimos el coste de su solución. Y es necesario para ser competitivos con nuestra competencia. Al final, como usuarios de multitud de aplicaciones móviles o multitud de software en nuestros ordenadores, lo que nosotros queremos como usuarios es que nuestra aplicación funcione siempre bien. A nadie le gusta encontrar errores o que nuestra aplicación se cierre inesperadamente. También nos gusta que los botones que tienen estas aplicaciones o estos software sean bonitos y por supuesto que no consuman muchos recursos. Pues para que esto suceda, además de un gran esfuerzo por parte del equipo de desarrollo, hay que dedicar el mismo esfuerzo en el equipo de pruebas. Si quieres saber cómo conseguir mediante el testing una mayor fiabilidad, eficacia o calidad, únete a nuestro curso de fundamentos del testing haciendo clic. En este enlace.